Pero aquí, bueno, los resultados con efecto conservante no fueron buenos. Sí, el efecto antioxidante, que ustedes saben, está relacionado con un montón de enfermedades asociadas con los procesos oxidativos que derivan en infinidad de enfermedades, entre ellas el cáncer, por ejemplo. Bueno, nosotros estudiamos dos poblaciones, una más de la meseta central y una más del oeste. No voy a entrar en demasiados detalles, estudiamos la anatomía botánica. Los rendimientos de esos dos sitios, como verán, la variabilidad que hay, en un sitio dio casi el doble el rendimiento promedio de mililitros de aceite esencial por kilogramo de planta, que es así como se miden los rendimientos. Lo hicimos también en diferentes estados fenológicos, porque bueno, sabemos que según el momento de cosecha influye muchísimo en estos contenidos volátiles de las plantas. Uno de los sitios, bueno, no quiero entrar en detalles químicos, pero los componentes principales, como ven, son todos dibujitos parecidos. Cambian estos oxidrilos y las posiciones de los mismos, o sea, todos los componentes mayoritarios de ese sitio tenían este esqueleto y tienen un olor muy característico, que es muy similar al tomillo europeo. En cambio, el otro sitio, bueno, esta es la cromatografía de gases, los componentes principales son estos, como ven, son en cantidad más componentes y también los esqueletos químicos son diferentes y el aroma es totalmente diferente. Este huele como más a un perfume, más que a un condimento. Así que estamos hablando de la misma especie y esto se conoce como quimiotipos. Es muy característico de la cantolipia, bueno, esto lo voy a pasar por alto, o sea, del tomillo, de según el lugar donde crece, es totalmente diferente. O sea, el aspecto de la planta es muy similar, pero el olor es totalmente diferente. Acá están los quimiotipos que habían encontrado otros grupos de investigación y los que encontramos en este trabajo, y son todos diferentes. Bueno, la otra planta que les quería comentar es la Alemia boloniales o Paramela. Tiene muchísimos usos medicinales, es una de esas plantas que son como panaceas que la gente cada una vez le pregunta y bueno, tienen otro uso, el gastrointestinal, para las vías respiratorias, para dar retención de la orina, afrodisíaco, etc. Y esta planta, bueno, el aceite esencial es muy variado el color. Traje una muestra, no sé si la quieren oler mientras yo voy charlando, así la conocen. De paso aplico aromaterapia. Esta es una planta estimulante, así los ayuda a soportar los últimos minutos de esta larga tarde. Bueno, ahí están las características del aceite esencial. Se ha utilizado esta especie, este aceite esencial en particular, para la fabricación de un perfume que tuvo distribución internacional a través de la firma Natura, que deben conocer. Sacó una línea de perfumes Amor América y tenía dos sabores, uno era Paramela. Ahora últimamente se discontinúa porque, como dijo ella, con las flores, que cada 2 o 3 años quieren una flor nueva, cada 2 o 3 años quieren un perfume nuevo, entonces se van buscando perfumes nuevos y bueno, ahora se discontinuó esta línea de Amor América, de Paramela. En Calafate venden un aguardiente de Paramela, también fabricada con esta planta. Se está destilando aún hasta el 2014, que son los últimos datos que tengo, a escala industrial, en esos destiladores que les mostré, alrededor de 40 toneladas de material. Ese es un tema, ¿no? Es una planta no cultivada, o sea que hay que tener cuidado con el tema de la conservación, ¿no? Se cosecha en la provincia de Santa Cruz y aparentemente no hay demasiados controles en cuanto a este tema. Estamos realizando en este momento un trabajo de la variabilidad química y morfoanatómica de esta especie en toda su distribución patagónica, desde Neuquén hasta Santa Cruz. Está ahí marcado los sitios de muestreos en colaboración con el INTA de Los Antiguos, el INTA de Río Gallegos y el INTA de Bariloche, que eso nos ayudan en la recolección del material. Esta planta, a medida que subimos en latitud, disminuye la latitud en la que lo encontramos. Quiere decir que Neuquén está a zonas muy altas, o sea que hay que subir la montaña. En cambio, allá en Santa Cruz lo encontramos a nivel del mar, en Punta Loyola, que es Río Gallego. Y en Tierra del Fuego también crece, ¿no? ¿La has visto? No. No. Bueno, pero según los registros está también en Tierra del Fuego, que ahí nunca la conseguí todavía. El aspecto de la planta va cambiando, obviamente, desde las
las plantas que están más al norte a las que están más al sur, como ven, se va cortando el raquis, se va encurvando, ¿no es cierto?, las hojas. Acá tienen el aspecto microscópico, que también es diferente según la latitud donde crece. Bueno, ahí está la muestra del muestreo 2013-2014. Lo que hemos visto es que la cantidad de aceite esencial aparentemente es mayor en la zona media de su distribución, ni tan al norte ni tan al sur, sino en la zona de Esquel, Trevelin, donde la cosechamos, son los lugares donde más rendimiento ha dado de aceite esencial. La composición química es de lo más compleja y de lo más variada. Esto fue parte de mi tesis doctoral, que me llevó muchísimo trabajo, es parte de México que le mostré, porque realmente estaba difícil hacer el análisis de esta planta. Y bueno, esto fue un gran valor agregado de la tesis, que encontramos un componente químico que no aparece en ninguna otra planta, así que había que nombrarla, y la llamamos esquelenona, por supuesto, en honor a Esquel. Enona es una terminación química. Bueno, acá están los componentes principales de todos los sitios comparativamente. Hay cosas muy particulares y que justamente ahora estamos trabajando en esto, que son estos compuestos de bajo peso molecular que solamente están en Santa Cruz. Y son compuestos, no voy a entrar todo este detalle para no volvernos locos, uno de los que nos llama mucho la atención es un nitrilo, y aparentemente es un intermediario en la biosíntesis de los glicósidos cianogénicos. Esto tiene un interés también toxicológico y farmacológico, porque esos compuestos pueden llegar a presentar cierta toxicidad. Así que tenemos la etapa de trabajo que tenemos ahora es ver, vimos cualitativamente la presencia de glicósidos cianogénicos, y ahora vamos a trabajar en el trabajo cuantitativo con un alumno. Hicimos también el trabajo de calidad de semillas y producción de plantas, porque ya que veíamos que tenían un interés comercial y que ya se estaban explotando de las poblaciones silvestres, con gente que trabaja en el tema de semillas, con buenos resultados, se obtuvieron los frutos, las semillas, se obtuvieron las plántulas, y se dieron las condiciones óptimas para la germinación, que es muy económica porque es agua caliente a 80 grados, es muy sencillo. Y tenemos ahora los plantines que ya están para plantación definitiva. Bueno, hicimos ensayos inclusive de actividad, por ejemplo, frente al Trypanosoma cruzi, que es uno de los ensayos que hicimos, que tanto la paramela como la cantolipia tuvieron resultados muy, muy interesantes, superiores a las drogas que se usan con ese fin. O sea, tienen potencial. La actividad antioxidante también fue muy interesante de la paramela. Inclusive la actividad antiinflamatoria, este intermediario, es un intermediario en los procesos inflamatorios, y uno de los usos de la paramela es para los dolores musculares, así es un uso popular, y de las articulaciones, y evidentemente tiene actividad antiinflamatoria, in vitro, lo comprobamos. Bueno, estas son algunas conclusiones que ya las fui comentando en el camino. Es necesario, esto es interesante remarcar, profundizar el conocimiento de los recursos vegetales de la zona y, por supuesto, y especialmente, garantizar su conservación. Les voy a comentar muy brevemente estos dos proyectos que estamos ahora en ejecución, en el inicio. Uno con la Universidad de Comahue, que es una especie cultivada de uso industrial, que es el lúpulo, y otro con el Inter de Río Gallegos, que tiene que ver con el aprovechamiento de mire. Bueno, esta es una plantación de lúpulo en el Bolsón, que es una de las más grandes que hay. Estamos analizando dos variedades, Cascade y Nugget. Ahí están las flores en los secaderos. La hemos pasado, como siempre, por nuestra olla, le digo yo, nuestro balón de destilación. Y estamos analizando las flores y también la forma de pellets, que es como lo usa la industria. Y bueno, estamos en la etapa de los análisis de la cromatografía de gases de esta especie. Y la otra que estamos viendo es que ya hicimos ensayos de actividad antioxidante muy interesantes. Hemos probado la infusión de Gire, realmente es muy exquisita, muy aromática. Si quieren oler.
trabajo de la actividad antioxidante en un encuentro en Misiones sobre el tema silvopastoril. También lo hemos destilado y hemos obtenido distintas muestras en distintos sitios, distintas condiciones de crecimiento de ñire. Es muy aromático, realmente tiene un potencial interesante, ¿no? Hay que estudiar un poco más los rendimientos y cuáles son los momentos óptimos y los lugares. La actividad antioxidante también dio valores más que interesantes, parecidos al té negro, por ejemplo, al té verde, que es una de las plantas más conocidas por su actividad antioxidante, ¿no? Bueno, en síntesis, en todos estos años hemos hecho más de 800 destilaciones, que incluyen más de 100 especies, y tratamos de presentar nuestros resultados en publicaciones científicas y en reuniones como esta. Bueno, ahí están las publicaciones. Los lugares a los que me ha llevado los muestreos, que agradezco tanto y disfruto tanto, colaboradores más cercanos, de tesista de grado y de posgrado, y muchas gracias.